Súmate a la transferencia de documentos electrónicos al Archivo Nacional. En su misión por reunir, organizar, preservar, investigar y difundir los documentos que generan las instituciones públicas, el Archivo Nacional ha producido la siguiente serie de videos que buscan entregar las herramientas necesarias para que las instituciones realicen de la mejor manera la transferencia de documentos electrónicos. En este primer video, llamado Presentación de la Transferencia de Documentos Electrónicos, ofreceremos una visión general del por qué y para qué es necesario transferir los documentos electrónicos al Archivo Nacional. Además, se señalan los diferentes pasos que componen el proceso de transferencia de documentos. Todas las instituciones del Estado, durante el desarrollo de sus funciones, generan expedientes administrativos. Con el avance de la tecnología, es cada vez más frecuente que estos documentos sean creados, tramitados y archivados en un soporte electrónico. El DFL 5200 del año 1929 establece la obligación de transferir estos conjuntos documentales regularmente al Archivo Nacional para que puedan ser preservados como parte del Patrimonio Documental de Chile. A esto se suma que, de acuerdo a la Ley 21.180 de Transformación Digital, las instituciones deberán comenzar a generar expedientes totalmente electrónicos, que también deberán ser transferidos para su preservación a largo plazo. Para lograr una transferencia electrónica eficiente y eficaz, es importante que las instituciones adopten buenas prácticas de producción, tramitación y uso de los documentos electrónicos. Estas son prácticas que contribuyen a la gestión eficiente de los documentos en la institución y aseguran su autenticidad, integridad, disponibilidad y usabilidad en el tiempo. Mediante su unidad Archivo Electrónico, el Archivo Nacional ha generado un sistema para recibir, resguardar y dar acceso a los documentos electrónicos transferidos por las instituciones públicas para que sean puestos a disposición de la ciudadanía, cumpliendo parámetros internacionales de preservación digital. ¿Cuándo debo hacer la transferencia de los documentos electrónicos? De acuerdo a la legislación vigente, los conjuntos de documentos electrónicos producidos por una institución deben cumplir un plazo de permanencia de 5 años en la propia institución, pudiendo ser transferidos con anterioridad, previo acuerdo con el Archivo Nacional. ¿Y qué debo hacer para transferir? Para ejecutar la transferencia de los documentos electrónicos, es necesario identificar las funciones y actividades de la institución, clasificar y establecer el valor de los conjuntos documentales. De esta manera, logramos determinar la pertinencia y el momento de su transferencia al Archivo Nacional. Los procedimientos previos se encuentran especificados y documentados en la publicación Procedimientos previos para la transferencia de documentos electrónicos, disponible en la página del Archivo Nacional. La ejecución de estos procedimientos habilitará a la institución pública para comenzar la transferencia electrónica al Archivo Nacional. Para orientar y facilitar la realización del trabajo a desarrollar por las instituciones, en el próximo video te explicaremos las etapas del proceso de transferencia de documentos electrónicos. ¡Hasta el próximo video!